Muy, pero muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a partir de este momento a nuestro canal de YouTube de Edúcame Online, perteneciente obviamente al Instituto de Derecho Deportivo de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, ACDPC. Queremos empezar este 2022 hablando de todas las incidencias que hay a través del derecho deportivo. Seguramente hay muchos temas para abordar, mucha regulación por seguir tratando en nuestro Instituto de Derecho Deportivo a lo largo de este año. Sin embargo, es evidente que una causa particular nos trae hoy a colación y una causa que está ocurriendo a nivel mundial toca también las esferas del derecho deportivo hoy día. Y por eso, desde la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, queremos abordar esta situación que ha impactado en el curso y en el devenir de las actividades deportivas del mundo. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que hoy día está generando, como ya lo había indicado, diversas circunstancias de índole mundial en donde las federaciones internacionales de distintas modalidades deportivas han tomado decisiones determinantes para los países de los cuales estoy hablando, en particular frente a Rusia. Hoy queremos hablar, queremos conversar con ustedes a través de este espacio que está brindando la ACDPC y su Instituto de Derecho Deportivo para hablar de un tema que hemos denominado el deporte en tiempos de guerra. Y de esa manera, pues tener entonces clarísimo hacia dónde va a evolucionar esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Queremos agradecerle de antemano a todas las personas que se están conectando, que nos están viendo a través del canal de YouTube de Edúcame Online, de la página de Facebook de Fútbol al Derecho y del canal de Twitch de Fútbol al Derecho, con quien estamos haciendo esta asociación para transmitir este evento. No siendo más, quiero hacer pasar a nuestros grandes invitados del día de hoy, colegas, abogados especializados en materia deportiva, respecto a lo que vamos a tener y el tono de la conversación que vamos a tener hoy, que gira en torno a este tema que hemos denominado, como ya lo he señalado, el deporte en tiempos de guerra. También les pedimos a ustedes que participen a través del chat de YouTube de la página de Edúcame Online, por supuesto, y también en los chats de Twitch y de Facebook, para que nos dejen sus comentarios acerca de lo que consideran está pasando hoy día en el deporte y si las decisiones de estas federaciones internacionales en su sentir son acertadas o no. Y por supuesto, tengo que pedir excusas porque habíamos indicado un inicio determinado de la actividad, pero un tema técnico nos impidió iniciar a tiempo. Pero bueno, ya estamos acá. Recuerde que la grabación queda subida en este canal y si no nos puede ver, escúchenos también a través de Spotify en formato podcast. No siendo más, voy a hacer seguir a mis contertulios, mis queridos amigos, colegas, ante todo, desde Venezuela, con dos grandes abogados, el gran Luis Petit Guerra, el doctor Mario Fernández, y desde Paraguay, sin duda alguna, el doctor Miguel Laterza. Voy a empezar por la presentación para que ustedes se den cuenta la calidad de invitados que tenemos el día de hoy. Voy a empezar con el gran Miguel Laterza Zunini, quien es paraguayo, es el director de asuntos jurídicos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Además, es máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Valencia. Por otro lado, tenemos también al gran Mario Fernández Rojas, quien es abogado. Y además tiene una condición que todos quisimos tener en algún momento, mi querido Mario, exjugador de fútbol profesional, experto en derecho del deporte y miembro de la red universitaria de la FIFA CIES. Y por último, el gran Luis Petit Guerra, abogado, director del capítulo Venezuela de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, actualmente presidente de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Venezolana de Fútbol. Mis queridos colegas, de antemano les queremos agradecer desde la ACDPC el haber aceptado esta invitación para hablar hoy acerca del deporte en tiempos de guerra. Voy a empezar, quiero proponerles que este sea un espacio de mucha disertación, no se preocupen, cuando ustedes consideren intervenir lo vamos a ir haciendo. Me gustaría llevar una dinámica para que vayamos participando. Pero en primer lugar los quiero saludar. Estimado doctor Miguel Laterza, muy buenas noches. Hola, Harold. Hola a todos los YouTube oyentes, es decir, Harold, ¿no? YouTube videntes. A todos los que están presentes, a los colegas, a Luis, a
a nuestro colega. ¿Cuál es tu nombre? Tenemos a Mario y Mario, a Mario, Luis sí. Petit. Mario. A Mario no le conocía porque somos de otra generación, pero bueno, ahora ya lo conozco y vamos a trabajar en el tema juntos. Con Luis sí ya coincidimos en la cumbre de Iberoamericana de Derecho Deportivo y estamos acá a disposición para las preguntas, para el ping-pong de preguntas que vos propongas, Harold. Perfecto, perfecto. Así será, mi querido estimado doctor Luis Petit Guerra. Muy buenas noches. Todos esperamos poder compartir estas inquietudes y hacer este ping-pong, como dice Miguel, de ideas van y vienen, porque aquí hay más dudas que respuestas. Aquí hay más dudas que respuestas. Y Mario, es que sin duda alguna, lo decíamos en un espacio ayer también, una transmisión de Fútbol al Derecho, y es que lo que está pasando hoy día en la guerra en Rusia y Ucrania pasa al mismo tiempo en el derecho deportivo. Es decir, cada minuto estamos en una situación nueva que nos plantea más y más interrogantes. Yo le decía ayer, seguramente hoy no vamos a poder resolver todas esas interrogantes que nos están planteando, porque es de acuerdo a la evolución de esta guerra que se están tomando las decisiones. ¿Qué opina usted, Mario? Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, gracias, Harold. Saludos al doctor Miguel, al doctor Luis y a todos los que nos están observando a esta hora por el canal de YouTube. Bueno, sí, primero agradecido pues por la oportunidad y primera vez aquí debutando yo sí en esta plataforma de fútbol al derecho. Ahora bien, en cuanto a la pregunta, sí, efectivamente, fíjate que el día de ayer, en cuanto al tema del derecho, el día de ayer, por ejemplo, el Comité Olímpico se pronunciaba haciendo una exhortación o prácticamente era una sugerencia de que no se llevaran a cabo determinadas competencias ni en tierras rusas ni en Bielorrusia tampoco. Pero entonces hoy ya aparece una prohibición de los atletas rusos o bielorrusos. Entonces ya a lo largo a medida que van transcurriendo las horas, van ocurriendo una serie de novedades en respecto de esta coyuntura que también nos llevan entonces a nosotros a tomar otros puntos de vista, ¿no? Que efectivamente, y como bien dicen, no vamos a terminar concluyendo o dilucidando aquí, puesto que estamos en medio de una situación que apenas recién está en constante cambio. Así es, así es. Y digamos que desde ahí empezamos ya a evidenciar esto. Doctor Miguel Laterza, desde Paraguay, usted recientemente, más exactamente ayer, escribió un artículo muy interesante en U Sport haciendo un resumen de todas estas circunstancias en donde ha estado de por medio la guerra y el deporte. Tendremos muchos antecedentes, pero digamos que en su sentir, para iniciar este conversatorio, y le voy trasladando la palabra a mis otros dos colegas. En su sentir, ¿las decisiones que se están tomando son acorde a derecho, obedecen realmente a un tema de derecho, o se está intentando enviar un mensaje desde estas federaciones internacionales deportivas frente al papel de paz que siempre se ha concebido el derecho? ¿Cómo ve usted esto, mi querido doctor Miguel Laterza? Bueno, Harold, aquí en una situación como esta, yo creo que debemos tener un pensamiento holístico, ¿verdad? Un pensamiento amplio, sacarnos la camiseta del derecho deportivo y hacer un análisis más amplio. Esta es una cuestión de derechos humanos y los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. Entonces, partiendo de esa base, algún profesor alguna vez dijo muy sabiamente, y yo lo tomo como una premisa, que si bien para nosotros los abogados y deportivistas el derecho deportivo es lo más importante, en realidad, en el orden mundial de cosas, el deporte es un derecho residual. Lo que está reconocido en la Constitución es el derecho al deporte. Es un derecho al deporte de participación, al deporte de todos. Está en duda si en realidad un sector de ese deporte para todos, el deporte de competición, tiene tanta relevancia dentro del orden de todos los derechos. Partiendo de esa base, yo creo que las decisiones apuntan a medidas tomadas relación a un sistema, lo digo de esta manera, porque
De un tiempo a esta parte, ya no, los derechos humanos estaban centrados en la relación Estado-personas, pero también 10, 15 años atrás en adelante, de la mano de John Ruggie, que era un profesor emérito de la Universidad de Harvard, las Naciones Unidas redactaron lo que se llama principios rectores de derechos humanos y empresas. Entonces, esos derechos humanos y esos principios rectores tienen su brazo ejecutor en una organización que se llama la Red del Pacto Global, que tiene una relación de sinergia con Naciones Unidas y que también tiene relación de sinergia con las instituciones deportivas. La Asociación Paraguaya de Fútbol tiene firmado un convenio con la Red del Pacto Global, y eso probablemente pase en todos los países. Entonces, esos principios rectores tienen tres infinitivos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos en general, hablamos de respetar, proteger y promover los derechos humanos. Cuando bajamos eso a los derechos humanos y las empresas, usamos tres infinitivos: proteger, respetar y remediar. Y esa última palabra es la importante acá. La forma de remediar que usan las federaciones deportivas para mandarle ese mensaje a Rusia, y hoy también a Bielorrusia, es el tema de las restricciones y las prohibiciones. Es la única manera de apuntar a sacarle oxígeno a una potencia que no tiene el menor respeto por el orden internacional, y que si es por ella, si no consigue lo que quiere, va a llegar a una tercera guerra mundial. Entonces, podríamos discutir cuestiones puntillosas de derecho deportivo, no discriminación, que también es parte de los derechos humanos, pero recordemos que los derechos humanos son interdependientes, interrelacionados. Entonces, lo que son de mayor envergadura en este caso, el derecho a la vida, tiene un mayor balance como bien jurídico sobre lo demás. Para nosotros es importante el deporte, pero no es tan importante como el derecho a la vida o la seguridad de la persona que está bajo esa bandera. Remediar es la palabra. Y las organizaciones, las empresas privadas que firman, que forman parte de esta relación, de esta sinergia con Naciones Unidas, tienen esa obligación, remediar. Y su forma de remediar, la forma de remediar de las asociaciones internacionales del deporte, de las federaciones deportivas, es la que están utilizando ahora. Entonces yo considero que es correcto. Ahora, dentro de estas decisiones que se han tomado, mis queridos colegas, una de las circunstancias que preveían precisamente dentro de esas recomendaciones de las cuales hablaba Mario, frente al COI, frente a lo que ha hecho la FIFA, es decían, y permítame ser un poco coloquial en el lenguaje, porque sé que aquí también hay personas que tal vez no son abogados, pero lo hacían en esta situación, decían, mientras, digamos, pongamos una ponderación de igualdad, mientras los deportistas ucranianos hoy día se les está imposibilitando participar en actividades deportivas por una circunstancia ajena como la, digamos, esta invasión o esta declaratoria que ha hecho Rusia, ¿por qué los demás deportistas rusos sí deben participar en actividades deportivas cuando es lastimosamente a consecuencia de su presidente que se está imposibilitando esto? Entonces, lo que hacen es jugar con una escala de ponderación de igualdad. Dicen, si ellos no pueden, los rusos tampoco pueden. Suena muy desigual en un momento determinado, porque lo que usted dice, Miguel, en el sentido de los jugadores, digamos, como individuos no tendrían que asumir estas consecuencias, pero al final concluye tanto el COI como las demás entidades que esta situación es lo que resulta más igual en medio de la desigualdad. Usted, mi querido Luis Petit, ¿está de acuerdo con esta circunstancia? ¿Cómo evalúa usted esas decisiones que se han tomado inicialmente por parte del COI y de la FIFA? Sí, yo creo que tenemos que mirar esto sin fanatismo, ¿no? Miguel decía en su discurso, y que lo aplaudo, que efectivamente tenemos derechos humanos que son prioritarios. Pero sin embargo, esa visión holística que nos obliga a revisar las perspectivas, siempre vamos a tocar, lo querramos o no, aspectos extrajurídicos ajenos a lo que hacemos nosotros, somos abogados, ¿no? Aspectos de geopolítica, de intereses, de grupos, de empresas, de estados. Entonces yo creo que esta crisis, sin defender a Rusia, sin defender a Ucrania, voy a hablar
una perspectiva como jurista, yo creo que los organismos internacionales que están abocados a tomar decisiones deben tener mucho cuidado con las consecuencias de jugar adelantado al fútbol, es decir, de tomar decisiones a priorísticas sin convirtiéndonos en referees mundiales, ¿no? Insisto, este discurso no es en defensa de Rusia ni de Ucrania, pero yo creo que los organismos internacionales que están adscritos a unos protocolos, a unas regulaciones, a un desiderándum, efectivamente, como dice Miguel, los derechos humanos están en la cúspide, pero no podemos convertirnos en interlocutores políticos. Efectivamente, Harold, yo creo que en esta discusión sobre los aspectos jurídicos debemos evaluar las consecuencias para quienes sufren el conflicto, tanto para Rusia como para Ucrania y todo el conglomerado de países que tiene relaciones jurídicas, comerciales, empresariales con estos países. Entonces, mi llamado a atención es, creo que los organismos, no los he visto tomar las mismas decisiones en otros conflictos, no lo he visto tomar decisiones en conflictos religiosos, en dictaduras, en fin, lo hace esta vez en una guerra aparentemente, pero creo que debemos mirar los acontecimientos en pleno desarrollo y no convertir a los organismos del sistema del fuero deportivo en agentes políticos, aunque implícitamente cada uno de los países implemente burocracia, lobby político para intentar generar sus presiones. Pero esa es una observación que hago como jurista muy respetuoso de las ideologías. Creo que no podemos desviar un tema jurídico con politizar conflictos, porque entonces caemos en problemas étnicos, políticos, religiosos, económicos, etcétera. Yo creo que, insisto, ¿hay que condenar a Rusia por la acción? Sí. Ahora, los organismos que han tomado este tipo de políticas anticipadas, decisiones anticipadas, ¿están haciendo lo correcto? No soy capaz en este momento de evaluarlos. Creo que hay que ser prudente porque no es solamente Rusia y Ucrania, estamos en un mundo globalizado y creo que hay otros impactos que precisamente este conversatorio va a sacar en este ping-pong de ideas. Bien interesante esa posición, doctor Luis Petit, porque ayer también teníamos un espacio y una persona en medio de la transmisión que hacíamos en otro espacio de Fútbol al Derecho Europa nos decía, y como usted lo menciona, sin ánimo de politizar ni mucho menos, pero decía, ¿cuándo han sancionado a Israel por lo que ocurre en Palestina? ¿Cuándo han sancionado a otras grandes potencias que han tenido también una serie de intervenciones e incursiones? Sin ánimo de decir quién es bueno, quién es malo, ni mucho menos. Entendemos obviamente la gravedad del asunto, pero siempre surgen este tipo de preguntas al respecto porque es mirar el trato diferencial que se tiene cuando es X o Y nación. Mario, ¿usted qué opina frente a este tema de estas primeras incursiones del COI FIFA frente a la guerra en Rusia y Ucrania? Sí, bueno, Harold, fíjate que precisamente haciendo un recuento de todo lo que ha pasado a nivel histórico, ¿no? Nos encontramos con que no teníamos un, digamos, no nos encontrábamos en un escenario parecido desde el siglo XVIII, cuando por causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿okay?, se suspendieron los Juegos Olímpicos Berlín, Tokio, Helsinki y Londres, que luego se retomaron a partir de Londres en 1948. Además, del otro lado del mundo, estaba observando justamente ayer un artículo que hablaba, y esto genera un poquito de ruido, porque de verdad que coincide mucho, lo que ocurría en las grandes ligas. En Estados Unidos, en esa época, pues el béisbol, entre otros que bien conoceremos, pero uno de los grandes referentes del béisbol en la época era Babe Ruth. ¿Okay? Entonces, en esa época, cuando Babe Ruth estaba, pues resulta que digamos que como consecuencia de este tema de la Primera Guerra Mundial, 1917, entonces, peloteros tuvieron que alistarse, ¿okay?, y fueron a la guerra en Francia y muchos murieron. Entonces, ¿qué ocurre? El día de hoy ya nos estamos enterando de las primeras muertes por causa de la guerra de deportistas, dos futbolistas y un atleta de biatlón ucraniano que ya han sufrido, pues lamentablemente, la peor de las consecuencias
por esta guerra. Por otra parte, digamos, es lamentable que, bueno, que no se ha visto, digamos que ha sido reflejo o prácticamente una, un reflejo de lo que ocurrió en ese momento, lo que está pasando o de la manera en la que se está tomando el deporte el día de hoy, puesto que en 2005 también tuvimos otro antecedente en el cual afortunadamente sí ocurrió otra, fue distinta la historia. En este caso, bien recordarán la famosa anécdota de Didier Drogba y la selección de Costa de Marfil. Se están jugando las eliminatorias, sí. Alemania 2006, y Costa de Marfil gana el partido clasificatorio mundial. Estamos hablando de Costa de Marfil con Emmanuel Eboué, Salomón Kalou, Didier Drogba, Yaya y Kolo Touré. Entonces, todos estos jugadores que, bueno, eran una generación de oro del país, pues ganan 3-1 a Sudán, y resulta que el final del juego es que en la entrevista que le hacen a Didier Drogba, se arrodilla junto con todos los jugadores y pide al país que se encontraba en ese momento en conflicto con el tema de los rebeldes contra el gobierno, pues que por favor paren con el tema de la guerra. Cosa que causó, o sea, una total consecuencia positiva, o sea, hablando del deporte en términos positivos. Y bueno, ya incluso en 2007 se organizó, el mismo Didier Drogba organiza, un amistoso en una de las ciudades de mayor conflicto del país, que bueno, que termina siendo un total éxito y ni poco importó el resultado realmente. Entonces, eso es lo que yo, más o menos se está observando, que lamentablemente se está viendo el deporte tan, digamos, no sé si decir manchado, pero de alguna manera, pues sí, el deporte queda a un lado y han tenido que tomar unas medidas, digamos, de alguna manera, pues, radicales, pues, estos organismos. Entonces, tenemos, pues, que es muy interesante lo que pasa, y ahí también comparto la opinión del doctor Luis Petit, en qué sentido. En que sí, efectivamente hoy es muy difícil dar realmente o tomar realmente una postura respecto a lo que está ocurriendo, puesto que la FIFA en su propio artículo 4, numeral 2, establece que ellos se declaran neutrales en materia de política y religión. Pero si observamos un poco más atrás, entonces en la gestión de Joseph Blatter se comenzaron a reunir, por ejemplo, con personajes del nivel de Mugabe, el presidente Mugabe o el presidente Mubarak de Egipto. Entonces, digamos que no sé si hay no están siendo cónsonos con lo que muchas veces con las decisiones que están tomando. Y por parte del COI se toma una decisión que hoy, digamos, o sea, ayer, como bien comentaba al inicio de mi introducción, en principio, digamos, sí, sugieren que no se realicen unas competiciones en estos países en conflicto, o digamos, en particular en Rusia y Bielorrusia, y entonces el día de hoy ahora aparecen con el tema de la prohibición a los atletas, al igual sí, que el tema de FIFA. Entonces, pienso que no, o sea, hay una, habría que ver, que observar muy al detalle y cuidar, como bien decía Luis Petit, hacia qué lugar realmente o hacia qué lado inclinarse, porque me parece que es un momento que es de mucho cuidado. Incluso, bueno, estamos viendo que también el boxeador muy famoso, como otro de los otra noticia, pues, que salió el día de hoy, Vasily Lomachenko, lo conocemos porque peleó contra Jorge Linares, el niño Linares venezolano, hace un par de años, también se alistó al ejército ucraniano, al igual que el técnico, el sheriff. Entonces, digamos que ya no se trata, digamos, de quizás de sanciones o no sanciones, sino que ya incluso en plenas competiciones, digamos, de en este, sí, en este caso la disciplina del boxeo, en el otro caso del fútbol, pues ya las mismas los mismos protagonistas se están alistando al tema de la guerra por toda esta coyuntura que se está viviendo. Entonces, creo que ahora mismo no es el momento indicado para uno, digamos, tomar una decisión
de si es o no es la vía correcta por parte de estas organizaciones. Ahora, doctor Mario, lo que usted señala, evidentemente trayendo toda esa serie de particularidades que han ocurrido en el mundo del deporte, hoy cada día estamos viendo una historia nueva en donde hay personajes muy reconocidos. El tema del técnico del Sheriff, que hasta hace unos meses estaba dirigiendo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, y ahora está en medio de la guerra en Ucrania. Pero lo cierto, y volviendo un poco a este tipo de comentarios, quiero vincular un poquito a los youtubidentes, como los llamamos cariñosamente, y hoy los youtubidentes son de Edúcame Online, más los acostumbrados youtubidentes de Fútbol al Derecho, así que, en primer lugar, no se les olvide suscribirse ahí al canal de Edúcame Online y, por supuesto, al canal de YouTube de Fútbol al Derecho, así como las páginas de Facebook y de Twitch. Yo les voy a proponer, vamos a escuchar un poco, a leer un poco mejor lo que nos dicen las personas que están en el chat, a quienes les agradecemos y les pedimos que compartan, opinen, salúdennos, porque para nosotros es muy importante su opinión. Williams Fernández nos saluda y dice, muy buenas noches, un saludo para Williams. Wilson Freddy Cuesta Palacio dice, saludo especial desde Quibdó. Soy abogado litigante, egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó. Un saludo para Wilson en las grandes tierras chocoanas. Un saludo, colega. Edúcame Online, quien también nos está saludando aquí. Gracias a todos por su participación. Jiminson Rojas Jiménez, buenas noches desde Ibagué, Colombia. Un saludo para Jiminson. Viviana Castillo, fiel youtubidente de Fútbol al Derecho. Buenas noches. Para mí es un gusto escuchar sus posiciones sobre este tema tan importante. Enrique Saavedra, mire, Enrique, un saludo muy especial para usted, dice aquí. Muchas gracias por la deferencia, mi querido Enrique, colega, además, just deportólogo, me gusta ese tipo de afirmación. Viviana Castillo nos dice, doctores, ¿la decisión de la FIFA tiene algún impacto real en la guerra? ¿O cuál es el fin de dicha decisión? ¿Castigo o presión? Esa es una gran pregunta. ¿Qué opina usted, Miguel? Yo creo que es una medida que en un conjunto de medidas puede conseguir un resultado. No hay que hacer un análisis aislado. El deporte no está aislado del mundo. Esa es la visión que yo tengo. Entonces, en vez de usar la última ratio, que es la acción bélica, en vez de que los países usen la acción bélica contra Rusia o contra Rusia y Bielorrusia, en este caso, utilizan otro mecanismo. Es lo mismo que pasa cuando un país te quiere dar, voy a ir al derecho económico, quiere dar a otro preferencias arancelarias, le exige el cumplimiento de ciertas normas de derechos humanos, ciertas normas de seguridad social y de derechos laborales. En este caso, se usa el deporte, porque ahora estuve mirando la última actualización, hasta hace tres o cuatro días, era el fútbol el primero que estableció medidas contra Rusia. Luego el fútbol fue el judo y luego, en cierta manera, laxa, Fórmula 1. Ahora ya le tenemos a natación, la fina, tenemos rugby, tenemos esgrima, tenemos tenis, vóley, handball, balonmano, básquet, baloncesto. Y la FIA lo que hizo es dejar a los corredores correr sin bandera. Lo mismo pasa con la natación. Algunos toman medidas más extremas y otros menos extremas, pero en el conjunto, estas medidas en el ámbito del deporte, que sí causa impacto en la industria en general, porque en Europa el deporte profesional tiene un impacto enorme, más las medidas económicas que se le puedan aplicar, más las medidas desde el punto de vista político, están perdiendo representación en órganos políticos de la Unión Europea los rusos ahora. Entonces, no miremos solamente lo que hace el fútbol, miremos desde el punto de vista global y volvamos a lo que dije antes, el tema de empresa y derechos humanos que está alineado a lo que es la agenda 2030 del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El fútbol, según Naciones Unidas, es un facilitador del desarrollo sostenible, entonces a través de las federaciones utiliza el fútbol para aplicar ese tipo de medidas. Yo creo que hay una interrelación y no existe, en este caso en particular, no existe la neutralidad. El estatuto de FIFA habla de neutralidad y el artículo 4 y el artículo 3 habla de los derechos humanos. Si uno tiene que sopesar entre ser neutral y proteger los derechos humanos, ya sabemos cuál es la respuesta. Entonces yo considero que es correcto lo que se está haciendo. Yo me animo a decir que es correcto.
en un cúmulo de medidas que sirvan para evitar las medidas bélicas. Hay un autor, un investigador que les invito, seguramente lo conocen algunos, se llama Antoine Duval y tuitea y tiene también su podcast y todo lo demás. Es un investigador del Instituto ACER de La Haya de Derecho Deportivo Internacional. Y él es siempre un crítico del sistema jurisdiccional deportivo. Siempre le da hacha al TAS, a los órganos jurisdiccionales de la FIFA. Él tiene un hilo de interpretación muy interesante sobre esta cuestión y habla el tema de la fuerza mayor. La fuerza mayor pues, es el argumento utilizado por la Federación de Deportiva. Ahora, ¿cuál es una fuerza mayor más relevante? La fuerza mayor que utilizaban estas federaciones deportivas para prohibir, para sancionar a Rusia y que en contrapartida no utilizaron para sancionar a Israel, como dijo Mario hace rato, por la violación de derechos humanos y la ocupación de los territorios palestinos, u otros casos más. Entonces, sí, hubiese sido mucho más coherente que se apliquen ese tipo de sanciones en todos los casos y no solamente en este. Ahora, yo veo correcto, si antes no se hizo, ese ya es otro problema, yo veo correcto que se aplique si con eso vamos a evitar la guerra. Porque la guerra va a ser mundial y la guerra puede tener consecuencias nefastas para el planeta en general, y no solamente para Rusia y Ucrania. Esa es mi opinión. Interesante, doctor Miguel. Y ahorita vamos a cerrar. Usted me pidió que proyectara una imagen, ya está acá lista, en cualquier momento va a salir, para que describamos un poco hoy día con estas nuevas formas de comunicación lo que implica esto. Doctor Luis Petit dice que Viviana Castillo dice, quisiera preguntarles también si la Federación Rusa tiene algún mecanismo para reponer o apelar la decisión de la FIFA, o tal vez una demanda, o sea, ¿la decisión ya sí es definitiva? Sí, Viviana, aprovechando la pregunta, súper interesante, justamente en los aspectos jurídicos que me gustaría compartir con todos los que nos escuchan y nos ven. Uno de los aspectos jurídicos es precisamente los mecanismos que tiene la Federación Rusa para impugnar las decisiones de cada uno de estos organismos que tienen en los sistemas y el foro deportivo. Ya ha dicho Rusia que va a acudir ante el TAS, incluso, por supuesto, esto a nivel especulativo. ¿Qué pasa si el TAS ratifica, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratifica en consonancia con lo que el profesor Miguel decía hace rato justamente, ¿no? De generar presión, más que sanción, presión para evitar mayores daños? ¿Qué pasa si el TAS ratifica? Bueno, queda más todavía, Viviana. La Federación Rusa es miembro de la Unión Europea, tiene el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea que yo creo que este tema pica y se extiende. Estamos iniciando un proceso, ojalá que no sea más largo de lo que esperamos, pero que efectivamente esperamos que la diplomacia y la política puedan resolver lo que las balas y tanques quieren hacer ahora. Así que sí, la respuesta sí tiene recursos. Estas decisiones no son definitivas y la burocracia internacional se mueve con unos hilos distintos a lo que estamos hablando hoy en este momento. Perfecto, doctor. Sigo con los comentarios de los youtubidentes, a quienes les agradecemos estar aquí conectadísimos. Luis Alejandro Fernández Aguilera, un hombre muy reconocido en el mundo del derecho deportivo, a quien saludamos además. Como FIFA es una entidad de derecho privado, creo que tiene derecho para suspender a cualquiera de sus miembros, incluso sin justa causa. Ya luego, dice acá, perdón, que aquí ya está el comentario, dice, ya luego el afectado, en este caso Rusia, podrá pedir las indemnizaciones que considere por esa decisión, pero no podrá impedir la suspensión. FIFA tiene el derecho de ser incoherente si quiere. Puede suspender a Rusia y no a Estados Unidos. El tema es que si quería suspender a Rusia con justa causa, debió haberle dado a Rusia el derecho a la defensa. Mario, ahí yo lo veo usted asintiendo. ¿Qué opina de este comentario de también creo su conocido colega, el gran Luis Alejandro Fernández? Sí, sí, saludos a Luis de antemano. No, yo opino que sí, o sea, sin duda alguna, evidentemente, como dicen coloquialmente en mi país, ¿no? A mi casa entra quien yo desee.
Correcto. Entonces, digamos, estos organismos o estas organizaciones deportivas, pues evidentemente, coherente o incoherentemente, pueden suspender a quien quieran. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis muy importante en este tema de la suspensión, que mucha gente dice, wow, Rusia se quedó sin mundial. No, ya va. La suspensión será hasta tanto no haya competición. Es decir, si al momento de existir la competición aún existe la sanción, allí habría una eliminación. Eso es algo que es un detalle que muchas personas están por allí, he visto en las redes, inquietos con el tema de, bueno, entonces Rusia se perdería a Qatar. Sí, se lo perdería en la medida en que cuando le toque, por ejemplo, competir en este repechaje que mencionaban con Polonia y con otros países que le toca, esté aún vigente la suspensión. Entonces allí sí estarían, digamos, en ese margen, pues, o en ese límite en el cual ya entraría de pronto una inminente eliminación de lo que sería las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. En cuanto al comentario y cerrando, pues en cuanto al comentario que hace el profesor Luis, evidentemente es así. Sí, también comparto la opinión de que debieron haberle dado el derecho a la defensa, pero bueno, ya como también comentó el profesor Luis Petit y ya lo han manifestado además por intermedio de las redes sociales, Rusia acudiría por ante el TAS para apelar de esta decisión de la FIFA. Sí. Don Harold. Claro que sí. ¿Puedo agregar un segundo? Por favor. Aprovechando a Luis Fernández, que acaba de intervenir, el profesor Luis Fernández de la Universidad de los Andes, un fuerte abrazo de Caracas. Yo quisiera listar una cosa muy breve para compartir, sí, con los que no son abogados, de por la favor, problemática jurídica que nos puede implicar en este tipo de conversatorio. Hice una pequeña lista, fíjense. Ejecución de contratos. Y no vamos a hablar nada más de Ucrania, Rusia. Todo el universo ligado a FIFA, al COI. Ejecución de contratos. Obligaciones entre las partes. Relación entre jugadores, agentes, nacionales y extranjeros. Derechos de imagen y televisivos. Publicidad, sponsor, marketing. Entonces, yo creo que, como bien decía Luis Laterza, va a haber una presión de un universo económico con intereses diversos que van a intentar cada uno no doblegar a Rusia. No, eso no va a evitar la guerra, pero sí va a coadyuvar a la toma de decisiones. Estos son apenas aspectos breves de los afectados. Súmese a eso los derechos fundamentales de los menores de edad que van a ser contratados en Rusia o en Ucrania, en fin, de países extranjeros. Esto es tan solo el inicio de una gran bola de nieve. Y estoy seguro, Harold, que con tu liderazgo vamos a tener otros conversatorios de este ping-pong deportivo que, insisto, vinimos a compartir más inquietudes y dudas que respuestas. Así es, los están surgiendo más inquietudes cada vez que abordamos esta temática, pero lo importante es poder abordarlo. Sigo con los comentarios y ya proseguimos con nuestro conversatorio, mis queridos colegas. Jessica Hernández, muy buenas noches desde Estados Unidos, escuchándolos. Un saludo muy especial para Jessica, quien se conecta a través de la página de YouTube de Edúcame Online. Williams Fernández nos dice, el COI, en ejercicio de las competencias y atribuciones que le consagra la Carta Olímpica, efectúa el exhorto a las federaciones afiliadas. Tania Abdo, yo sé que el doctor Miguel la conoce, Tania Abdo nos saluda, dice, saludos desde Suiza, impecable el análisis del doctor Laterza, tiene la visión integral del tema en cuestión. Un saludo para la doctora Tania, como siempre, muy presta a hablar de estos temas y también con un conocimiento impresionante. Diego André García, a quien le enviamos un saludo muy especial desde el Perú, un gran colega también desde el país incaico. Me parece que la decisión del COI y de la FIFA es una decisión política. Una cosa es el Estado ruso y otra las federaciones internacionales, que son un ente privado. La presión popular ha hecho que estas organizaciones deportivas tomen esa decisión. Williams Fernández dice, sin embargo, a raíz de su comentario, voy a hilarlo nuevamente. El COI, en ejercicio de las competencias y atribuciones que le consagra la Carta Olímpica, efectúa el exhorto a las federaciones afiliadas. Sin embargo, habría que evaluar qué impacto positivo tendrían tales medidas que de exhorto ya han pasado a
prohibiciones. Ojalá lograsen efectos positivos. Viviana agradece las respuestas que le acaban de brindar ustedes, mis queridos colegas. Flor Marina Guerrero nos saluda. Muy buenas noches para Flor Marina. Nos dice acá Félix Burgos, dice, buenas noches. Precisión conceptual. Rusia no pertenece a la Unión Europea. El deporte se torna solidario porque se inspira en un mundo en paz, pero las decisiones finales del conflicto no son del deporte. Bueno, aquí hay varias posiciones y me parece muy importante si ustedes quieren abordar alguna en particular. Y les propongo también que hablemos un poco, ya Miguel, el doctor Miguel Laterza lo señalaba, hemos hablado de decisiones de la FIFA, la misma UEFA que ya prohíbe la provisión del Spartak de Moscú en la UEFA Europa League. Pero quiero que hablemos un poco de las incidencias, obviamente también a nivel de industria del deporte. Estamos hablando de grandes marcas que tomaron la determinación ya de desafectarse de cualquier vinculación con Rusia. Hablamos de Gazprom, bueno, más bien el equipo alemán Schalke 04 se desligó del patrocinio con Gazprom, Manchester United también con la aerolínea rusa que, con la cual tenía una relación comercial. Cada vez vemos más que la industria bueno, la mercadotecnia toma una posición respecto al tema ruso. ¿Cómo ven ustedes este aspecto frente a ello? Y obviamente un saludo para Félix que nos comentó anteriormente. Doctor Miguel Laterza, ¿qué opina usted ya desde otro punto? Ya abordamos el tema de los derechos humanos, obviamente esta prelación que en su sentir hace parte de la posición o la posibilidad que le permitió a la FIFA tomar esta decisión. Ahora hablemos de esos privados, porque frente a ellos también en el mundo globalizado de la mercadotecnia están tomando decisiones. Y ni hablar del caso de Abramovich con el Chelsea. ¿Qué opina usted frente a esto, doctor Miguel? Opino lo mismo que dije antes. Es parte del cúmulo de medidas. Son medidas tomadas por clubes en los tres casos, en el caso del Chelsea, en el caso del Manchester United, en el caso del Schalke 04, que tiene mucho más profesionalizado su sistema de gestión interno, y evidentemente es una bajada de línea. Es una bajada de línea de la federación a los clubes, y los clubes toman las decisiones porque son sociedades comerciales en la mayoría de los casos, y evidentemente un club que tuviese mayor dependencia económica de este tipo de patrocinio, de auspiciante o de sponsorship, lo pensaría dos veces, pero yo creo que es que es parte de la cantidad de medidas necesarias para un tema que no hablé antes, pero que es que tiene que ver no con el punto de vista jurídico, sino moral. Yo creo que aparte de ver las ramificaciones o la vertiente jurídica de esta cuestión, hay que ver el punto de vista moral, ético de las medidas. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, buscan desmoralizarle a Rusia. Rusia estuvo en un momento álgido de su potencial mundial con la vacuna Sputnik el año pasado, el año antepasado. Logró cierto nivel de prestigio con esa vacuna. Ahora, a otras potencias, yo considero que están tratando de desprestigiar, de bajar ese prestigio de Rusia con medidas de toda índole, incluida la deportiva. En el caso del COI, por ejemplo, voy a abrirme de lo que ya respondí tu pregunta. En el caso del COI tiene un refuerzo, aparte de lo que dice su normativa. Y tienen que acordarse de lo que es el tema de la tregua olímpica. La tregua olímpica fue violentada en materia de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Paralímpicos de Beijing. En ese periodo sucedió la invasión de Rusia. Entonces, la tregua olímpica está ligada a un llamamiento no vinculante, pero relevante en sí, de la Asamblea General de Naciones Unidas que se hizo en los primeros días de enero, y siempre, cada vez que hay un evento ecuménico como los Juegos Olímpicos, entra también a tallar la relación entre el COI y Naciones Unidas. Por eso quiero que vean el espectro global y que se den cuenta de las decisiones en términos generales y no solamente desde el punto de vista deportivo. Otra cuestión fundamental que tienen que tener en cuenta, ¿cuándo Suiza dejó de ser neutral?
Sin embargo, Suiza también está aplicando sanciones ahora. Todo el espacio europeo está siendo vedado para los vuelos internacionales rusos. El colega dijo hace rato que, que Rusia no forma parte de la Unión Europea, eso es cierto, pero sí forma parte de los órganos, más importantes de la gestión del territorio europeo. El Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene, el Tribunal de Justicia Europeo tiene representantes de Rusia. Entonces, si bien no es parte de la Unión Europea, sí forma parte de los órganos decisorios y jurisdiccionales de, de todo ese territorio. Sí. Hay que agregar, Miguel, que Rusia, aunque no forma parte de la Unión, forma parte del Convenio de Derechos Humanos y por eso tiene facultad para ir al Tribunal Europeo. De hecho, Rusia ha sido condenada cientos de veces por precisamente la violación de derechos humanos en las cárceles. Rusia, Italia, Turquía, Grecia. En fin, gracias por la aclaratoria de Miguel y del compañero que intervino. Efectivamente, no forma parte de la Unión Europea, pero tiene legitimación para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Gracias por la precisión. Bien, muy buena aclaración que se hace ahí. Doctor Luis Petit, a propósito de este tema, apenas ocurre esta situación, tres federaciones de fútbol de inmediato emiten un pronunciamiento ya oficial. Estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Polonia y de la República Checa, quienes hacen parte precisamente de ese grupo en donde se iban a disputar o se van a disputar los partidos cuadrangulares para la eliminatoria de Qatar 2022. ¿Cómo analizar, cómo ver esta participación directa de las federaciones de fútbol de estos países? Cómo lo ve usted? Sí, es un asunto complejo y yo lo voy a responder con una pregunta y aprovechando que también está en el aire el profesor Luis Fernández, ¿no? Y también me gustaría escuchar a Miguel, obviamente. Yo me pregunto, y esto es una cuestión que lo hago para confrontarme a mí mismo, si el derecho al boicot o si el boicot es una facultad, es un derecho, es una facultad, es un derecho o una obligación per se. Entonces, introducir en este debate que otras federaciones hagan parte del juego geopolítico me parece peligroso. Bueno, el presidente de Venezuela, evidentemente al principio, la primera bala que se había lanzado a Rusia aplaudió la intervención. Es decir, yo creo que serían rasgos radicales. Yo creo que, insisto, más allá de los buenos objetivos, de la nobleza de las medidas, creo que no podemos politizar un conflicto tan, así de grave como una guerra. Sé que va a servir para presionar, sé que va a coadyuvar, pero no va a evitar la guerra, no la va a evitar. Así que creo que no, las federaciones no deberían entrar en este juego maquiavélico, perdóname la expresión, de quién es el más fuerte. Los hilos del poder se mueven a un alto nivel y no por casualidad Rusia y China están sentados en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos. Así es, porque además emiten alguna decisión e inmediato pueden, tienen el derecho al veto. Ahí se están moviendo muchas cosas, como usted lo señala. Mario, ¿cómo entender? Y quiero ir un poquito, quiero abordarlo un poco desde el punto de vista del deportista. Usted, como lo señalaba al principio, tiene la facultad única que muchos quisimos alguna vez jugar al fútbol. ¿Cómo ver los deportistas, entender el papel de los deportistas, quienes han tomado, ya vimos, digamos, a nivel de federaciones, de organismos, pero ahora hablemos de los deportistas que abiertamente también, obviamente, cada persona tiene la capacidad, la libertad para expresarse, pero sin duda alguna cuando lo hace un deportista tiene un impacto aún mayor. ¿Cómo analiza usted esta relevancia? Por ejemplo, Robert Lewandowski claramente habló y estableció una posición. Es decir, envía un mensaje y claro que estamos hablando del mayor referente del fútbol polaco y de inmediato salen las comunicaciones de las federaciones. ¿Qué opina usted de los deportistas en este sentido? Sí, bueno, creo, Harold, que es muy interesante lo que está ocurriendo, no nada más Lewandowski, también se vio en la Copa Mundial de Esgrima, de equipos, en la cual Ucrania le tocaba disputar los octavos de final frente a Rusia y deciden no participar, ¿ok? Y termina ganando los Estados Unidos, y luego los Estados Unidos, digamos, cuando los están premiando con las medallas, pues se colocan una
unas bandas con la bandera ucraniana, y además los floretes también los colocan con los colores de la bandera ucraniana. Creo que, bueno, es de alguna manera una forma también de solidarizarse, ¿no?, de parte de los jugadores para con sus compañeros, que, bueno, evidentemente ucranianos, por lo menos ahorita que toca el tema de Lewandowski en el Manchester City, está este jugador Zinchenko. También creo es interesante la postura que tienen algunos jugadores, como por ejemplo, dos casos que ocurrieron. Entiendo, Jorge Carrascal, colombiano, correcto, que jugaba en el River, corrígeme, Harold, justo hacía pocas semanas había firmado un contrato con el Zenit de San Petersburgo. Debutó una semana antes. Entonces, de hecho, se estaba... El Spartak de Moscú debutó una semana antes y entra en la sanción. Spartak Moscú. Exacto. Y entró en la circunstancia que apenas llega, se emite la sanción... Y este jugador ahora queda en el peor de los escenarios, porque, digamos, buscaba un recambio y ahora tiene esto. Ahí es donde también yo empiezo a mirar particularmente estos casos de los jugadores. Obviamente no voy a comparar, y creo que no vamos a comparar, un jugador de fútbol que no pueda disputar un torneo versus una persona que está en medio del campo de guerra como en Ucrania. Sin duda alguna, claro, no pretendemos hacer eso. Pero todas estas consecuencias son las que empiezan a generar también en los deportistas, Mario. Sí, claro. Entonces, bueno, está el tema de Carrascal. También pasamos por el otro tema, un venezolano, Eric Ramírez, delantero de la selección venezolana. Era ficha del Dinamo Kiev y ahora se fue en préstamo al Sporting de Gijón. Entonces, su mujer resulta que está embarazada y no se había trasladado con él a España. Y parece, creo que ayer dio a luz, justamente en la ciudad de Kiev. Allá en Kiev. Sí. Entonces, oye, otra muy particular también que vi, el técnico de la selección ucraniana de fútbol femenino, español, él y el cuerpo técnico completo, estaban buscando salir, que allí es donde creo que el doctor Petit justamente estaba haciendo mención al tema de la ejecución de los contratos. Entonces, este cuerpo técnico español, entonces, en plena guerra, tiene que salir del país porque efectivamente, bueno, salvaguardando su propia seguridad, su salud. Y además, justamente habían ganado una competición hacía 2-3 días. Entonces, creo que son escenarios muy, muy delicados, muy delicados y muy interesantes las posturas que tengan cada uno de los jugadores de acuerdo a cada uno de los escenarios que se plantean. Así es, doctor Mario. Bueno, me parece... yo sé que quisiéramos un espacio mucho más amplio, pero obviamente por respeto a ustedes, porque habíamos concertado un espacio de una hora para este conversatorio, vamos a entrar en nuestros últimos 5 minutos para hacer una serie de conclusiones. Me gustaría escucharlos a ustedes. Diego André García nos comenta acá: me gustaría que estas medidas tomadas por el COI y la FIFA también sean para los genocidas israelitas que paran asesinando a palestinos todos los días y nadie dice nada. Vivimos en un mundo hipócrita y doble moral. No justifico el accionar de Rusia y de ningún país que invade países de Oriente como Estados Unidos. Esto también genera mucha discusión, sin duda alguna. Quiero ir con los últimos 5 minutos, mis queridos colegas, al doctor Miguel Laterza, al doctor Luis Petit Guerra y al doctor Mario Fernández, a quienes de antemano realmente les queremos agradecer desde el Instituto de Derecho Deportivo de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional el haber aceptado esta invitación. Sin duda alguna es un espacio que nos permite hablar de estos temas de actualidad en el mundo del derecho deportivo. Y quiero escucharlos a cada uno de ustedes con sus reflexiones finales. Voy a empezar con el doctor Luis Petit Guerra, a quien de nuevo le agradezco su compañía. Sí, gracias por la invitación. Voy a ser muy breve. Yo quiero compartir contigo, Harold, y con toda tu audiencia, un pequeño paper que estoy escribiendo precisamente sobre reflexiones de aspectos jurídicos que entiendo yo quedan implicados, afectados con ocasión de este conflicto. Entonces, apenas he hecho un breve esquema para compartir con tu audiencia y me prometo, en apenas terminar el paper, mandárselo a todos ustedes para compartir información. Yo soy investigador en Europa y también en Venezuela e intento
hacer un orden de ideas, por supuesto, extra jurídico, extra político, para ver la cuestión estrictamente al meollo jurídico. Es decir, quiero dejar lo extra jurídico y lo extra político para centrarme en los aspectos jurídicos del conflicto y compartir mis inquietudes como jurista para tu audiencia. Por favor, me parece muy bien. Lo haremos, buscaremos el espacio como corresponde para hablar de esto, querido doctor Luis Petit. Le agradezco mucho, obviamente, la deferencia y la compañía de hoy. Importantes elementos nos brinda usted hoy desde el punto de vista del derecho deportivo. Así que pronto estaremos también hablando de otros espacios en donde conversaremos. Espero que no sea hablando de la guerra, porque realmente a veces resulta muy triste este panorama. Salimos de una pandemia y entramos a una guerra. ¿Cómo les parece eso? Doctor Mario, sus últimas impresiones. Harold, bueno, no, primero agradecerte nuevamente por esta primera oportunidad aquí en el espacio. Al igual que, bueno, al doctor Miguel y al doctor Luis por compartir estas ideas. Y bueno, me quedo con eso último que mencionas. Salimos de una pandemia, de una discusión, de unas mesas de trabajo, digamos, tratando de buscarle la vuelta. No me imagino cómo habrán estado esas cámaras de resolución de disputa, esos tribunales para las decisiones respecto al COVID. Entonces, pienso que, bueno, salimos de una coyuntura tan compleja que todavía tiene su secuela. Incluso hace poco el tema del Bayern Múnich con el caso de Joshua Kimmich y la vacuna. Ahorita un técnico la semana pasada también había salido diciendo que no iban a contratar a ningún jugador que estuviese vacunado. Entonces, son cosas que, digamos, estamos saliendo de todas estas complejidades desde el aspecto jurídico para ahora entrar en este escenario aún todavía más complejo, como es el tema de la guerra. Entonces, bueno, creo que estos espacios son siempre valiosos para tratar de buscar dar desde cada uno desde su trinchera la mejor conclusión y aportar cada uno su granito de arena para poder sobrellevar todo este tema y esta coyuntura tan compleja como es el tema guerra, como es el tema COVID. Así es, y a usted también, doctor Mario Fernández, mil gracias por la deferencia de haber aceptado esta invitación, y sin duda alguna tendremos más espacios para este tipo de conversatorios a través del Instituto de Derecho Deportivo de la ACDPC. Quiero cerrar y agradecerle también al doctor Miguel Laterza por su compañía. Usted me pidió que por favor compartiéramos una imagen que, digamos, en el lenguaje de hoy día, este lenguaje no tan jurídico, este es un lenguaje más popular, y es este lenguaje, el lenguaje de los memes. Doctor Miguel Laterza, usted nos pidió que compartiéramos esto. ¿Cuál es la reflexión? Yo soy más romántico, no me voy a ir tanto a lo jurídico, ni a lo político, ni a lo ético, ni a lo filosófico. Para mí este meme pinta la realidad. Infantino le dice está fuera del mundial y Putin le dice no habrá mundial. ¿Por qué no habrá mundial? Por la guerra. No sabemos a qué puede llegar, no sabemos si puede acabar el mundo por bomba atómica, no sabemos si puede desaparecer toda esa zona de Europa. En realidad no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias finales de este conflicto, si puede haber un cambio de orden mundial. Entonces yo creo que el deporte como catalizador de voluntades a nivel global, el deporte tiene un poder tan fuerte para, como dije antes, para el desarrollo sostenible, para la paz. Eso ya está reconocido por todo el mundo. Entonces, si esa fuerza del deporte que tiene la industria, que tiene la generación de dinero, la generación de capitales, en la generación de empleo, se usa como un mecanismo idóneo para tratar de evitar un conflicto como este, olvidemos que se equivocaron, y yo estoy de acuerdo con eso, en no tomar este tipo de medidas en otro tipo de conflictos, en otro tipo de invasiones y en otro tipo de flagelo. Pero en este caso particular, si así va a actuar siempre el deporte, yo estoy de acuerdo. Todo parte de las personas que van a tomar las decisiones, y por eso quiero citarle a
Evander Holyfield, todo el mundo lo conoce, multicampeón mundial de boxeo. Él dijo, y es espectacular, una frase tipo Mohamed Ali: no es el tamaño de un hombre el que importa, sino es el tamaño de su corazón. Entonces, esto depende de la voluntad del corazón de los políticos, de los altos políticos de Europa, ver la mejor forma de solucionar el conflicto, y todas las organizaciones tienen que dar su grano de arena, como dijo Mario, para que esto no llegue al puerto que podría llegar y podría ser funesto para todo el mundo. Así es, doctor Miguel Laterza, y le quiero agradecer también a usted muchísimo la deferencia, gran frase de Evander Holyfield, ese gran boxeador norteamericano. Dejaron grandes peleas, ¿eh?, para los amantes del deporte de las narices chatas, le dicen aquí en Colombia. No sé si en sus países también. Les quiero agradecer de nuevo inmensamente, de parte del Instituto de Derecho Deportivo y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, haber tenido y habernos permitido compartir este espacio de conocimiento en donde quisimos abordar la guerra desde otro aspecto, el aspecto del deporte, el aspecto del derecho deportivo, en donde resulta importante compartir nuestros conocimientos y debatir, porque cada vez más debemos entender que las palabras resultan mucho mejor que este tipo de conflictos. El diálogo, sin duda alguna, es un elemento importantísimo y queríamos hoy evidenciar precisamente eso. Somos afortunados de no ser en este espacio del planeta Tierra los que estemos viviendo una guerra, y eso creo que también tenemos que valorarlo. Nadie quiere estar en los pies de los dos países en conflicto hoy día, nadie quiere estar en medio de países que históricamente han traído y han manejado conflictos a lo largo de su historia, valga la redundancia. Pero este conflicto en particular hoy llama y alerta al mundo. Sin duda alguna, el hecho de que sea Rusia ya genera una resonancia mayor. Las medidas que se están presentando son a nivel deportivo, a nivel geopolítico, a nivel económico, y cada día vemos el avance de esta dinámica de guerra que hacía muchos años no teníamos. Es bueno mirar el espejo retrovisor, como decimos a veces. Recordemos lo del caso de Yugoslavia, como lo decía Mario, recordemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que al final siempre el deporte nos brinda una nueva oportunidad, doctores y colegas. Esperemos que esto termine pronto por el bien de la humanidad y para que en este instituto abordemos otro tipo de temáticas que no tengan que ver solamente con la guerra. Doctor Miguel Laterza, doctor Luis Petit Guerra, doctor Mario Fernández, le quiero agradecer bastante esta deferencia. A todos los youtubidentes que se conectaron, no se les olvide seguir a educame.online en YouTube, a Fútbol al Derecho en YouTube, en las redes sociales de Facebook y Twitch, el Instagram también de la ACDPC1 y el Instagram también de Fútbol al Derecho. Y recuerden que si no nos pudieron ver, este programa y este conversatorio va a quedar en formato podcast para ser emitido por Spotify. Los últimos saluditos. Viviana Castillo: la legalidad del derecho deportivo se ve afectada, pero considero que es necesaria, pues estas decisiones influyen para evitar un mal mayor. Gracias a todos los expositores, me encantó escucharlo. Williams Fernández: excelente conversatorio y exposiciones de los invitados, muchas gracias. Félix: buenas disertaciones, el deporte es parte de la sociedad, pero esto se escala a la geopolítica, estamos viviendo cosas que aprendimos en la historia, ojalá no sea peor. Felicitaciones. Saludo, Félix, como siempre usted conectadísimo. Ahora sí, nos despedimos y los esperamos en un próximo evento del Instituto de Derecho Deportivo de la ACDPC. Mil gracias. Ah, y por supuesto, al doctor René Moreno, presidente de la ACDPC, a la doctora Diana Beltrán, directora ejecutiva de la ACDPC, y al doctor Eduardo Andrés Belandia Canosa, quienes nos han permitido realizar este evento. Una feliz noche para todos y todas. Que estén muy bien. Chao.